Digamos, esta es una metodología que ya los jóvenes vienen implementando cuando están en el último día de clase, en realidad el último año de clase. Y habían organizado una reunión en un salón de eventos, esto fue en la noche del domingo, y nosotros, a enterarnos de esta situación, con inspecciones municipales y con policía, procedimos a desalojar el lugar. Es un lugar ubicado en calle 9 de Julio, se clausuró y los pibes estaban potenciados con esto de festejo, y que después se desplazaron por calles céntricas con batucadas y algunos no en buenas condiciones. Pues por eso que policía demoró a dos chicos por ingesta de bebida alcohólica, y se debió trasladar una chica al hospital porque había sido afectada por una bengala que ellos mismos llevaban, ¿no? ¿Todos menores de edad los que estaban allí? Sí, son los pibes de sexto año del último de todas las escuelas que habían hecho, digamos, una reunión en ese lugar. ¿Aproximadamente cuántas personas estaban concentradas? Aproximadamente 150 a 200 personas. Se incautó bebidas alcohólicas por parte de la directora de inspecciones municipales, Liliana Tamaño, que fue la que estuvo al frente del operativo, y que eso, bueno, fue puesto a disposición del Tribunal de Falta porque tiene que resolver sobre la situación del local. Bueno, como decíamos,